Muy buenas gente, bienvenidos al canal de Conning Game. Vamos a darle duro contra el muro al décimo episodio de la serie de Sekiro. Y pinta muy bien porque empezaremos yendo al agujerito este que encontramos el pasado episodio, donde había un pavo que decía que escuchaba música. Y veremos lo que hay. Recordemos que conseguimos la lanza esta, tío, que es una pasada. La verdad que tiene una pintaza, fijaos ahí. ¡Bum! Es una locura, una locura. Y nada, esperemos que no luchemos, no luchar. A ver, castillo. Creo, si no me equivoco, será aquí, ¿no? ¿Cómo? Castillo, no, pues no es aquí. Será aquí. Alrededores de Ashina. Será la última puerta del castillo. Vaya, pues no sé dónde está el... Lo prometo, no sé dónde está... Porque el embalse no es, ¿no? Y esto tampoco. ¿Esto dónde es? Castillo de Ashina. Igual sí que es esto, tíos. Ah, creo que con esto... Vamos a ver. Con esto nos... Ya podremos pasar por encima del puente ese que... Que allí arriba estaba todo el lío. Pero aquí... hemos tirado por aquí. Y ahora aquí ya podemos pasar por encima del puente, que estarán los dos caballeros ahí simpáticos. Vamos a intentar matar... A uno. Y contra este vamos a usar la lanza a ver si quita. Uy, me está pegando. Me está pegando flasheadas el juego, eh. Oye, oye, poca broma, eh. Poca broma esto, tío. Vale, estas puertas no se pueden abrir. Pero vamos a ver una cosa por aquí. Se podía subir por ahí. ¡Hala! No sé si me apetece otro boss, ¿eh? ¿Cómo lo veis? Chicos, estoy teniendo como problemillas de rendimiento. No entiendo por qué. Magnetita. Mineral magnético minado en Ashina. Se suele utilizar para refuerzos intermedios y puede servir como base para mejorar herramientas de prótesis. Forjar fragmentos de magnetita produce acero. Un material raro en Ashina. Roca de fondo. Roca de fondo ofreciendo su mineral es algo raro. Bueno. Pues tampoco ha costado tanto el tema, ¿no? Pólvora negra. Vale, pues parece que esta zona simplemente es para coger cositas, ¿no? Monedero pesado. Buah, chicos, me está pegando unos lagazos esto. No entiendo por qué. Si sigue así, voy a parar el directo. O sea, el vídeo. Y... Mira. Vale, una cosa importante, chicos. Ahora mismo tenemos mucho dinero encima. Vamos a descansar... No, no descansamos aquí. Porque si no volverá a aparecer el bicho ese, no me apetece nada. Tenemos mucho dinero encima, y acabo de ver que aquí hay como una especie de vendedor o... ¿Os interesaría comprar una ofrenda? Donde quiera que haya difuntos, allí estarán los oferentes.
Los impuros no podemos hacernos los ciegos con nadie. Adelante. Vale, pues podemos comprar cosas en realidad. Gota de sangre del dragón. Objeto. Deja caer un descendiente de celestial del acervo del dragón en raras ocasiones. Al usarlo, aumenta un poco el poder de resurrección. Restaura el poder vital de aquellos que no. Lo compramos. ¿Por qué? Porque tenemos dinero. Vale, molaría comprar más. Ostras, este tiene las grajeas bastante más caras, ¿eh? Pero las vamos a comprar. Y con lo que. Medicina. Medicina por efectos. Medicina en polvo con efectos venenosos usada por los shinobi durante generación. Inflige una débil anomalía de veneno al consumirse. Sufrir efectos de veneno débil, uno se vuelve inmune a los demás. Buah. Son cosas que a lo mejor nos podrían llegar a investir. Ostras, máscara de adorno del dragón y cuenta de oración, 1400. O sea, por la cuenta de oración hubiera sido un puntazo. Pero bueno, ya sabemos que estos lo venden. Vamos a comprar un monedero pesado. Bueno, espera. Donde quiera que haya de viaje. Espera, que tenemos monederos nosotros, ¿eh? Cuidado. Ah, pero una cosa. ¿Esto cuánto almacena? En almacenaje, cero. Un monedero con una cantidad puede usarse para obtener los sen que hay dentro. Tiene un peso bastante prometedor. Los sen en el monedero no se pierden a morir. Ah, pero todos los monederos que hemos comprado antes o que teníamos ya no los tenemos, los ligeros, ¿eh? Es que me gustaría saber cuánto dinero me va a dar. Nos arriesgamos, va. ¡Guau! 2000, chavales. ¿Os interesa? Ah, bueno, 2000. Creo que no sé si tenemos bastante, ¿no? Así. Sí, cuenta de oración. Vale, perfecto. Ostras, pues tener una cuenta de oración aquí por la cara, en plan de. Vamos a comprar. Dos monederos pesados. Nos quedamos con esto, de con este compramos dos más. Vale. ¿Sabéis lo que pasa? Que esto vale este dinero. Pero luego lo sacas el dinero, lo reconviertes, yo creo. Así que nos quedamos con poca pasta, la verdad que ahora mismo tenemos poco dinero. Uf. Aquí hay mucha mala gente, ¿eh? Hay muchos caminos. Creo que este de momento no es el adecuado. Así que vamos a volver. Y lo que habíamos quedado para este episodio era que bajaríamos allí a ver qué nos encontrábamos. Así que eso es lo que vamos a hacer. No hay más historia. Luego podemos coger otro. Otra vez el viaje, llegar ahí, seguir por ahí. O ya iremos viendo. Por el momento creo que lo que nos interesa es ir al lío. Ahora mismo tenemos. No me sale aquí, ¿no? En plan de. Lo de oración. No me sale. Y hemos comprado esto que no sé para qué es, pero lo vamos a guardar. Vale, caballero. ¿Por dónde nos quedamos? Que ahí abajo escuchabas no sé qué, ¿no? Uy, uy, uy. Vale, menos mal que fuimos a. Ostras. Voy a hacer una cosa que. Que no he hecho y allí no he guardado. O sea, no he descansado y me interesaría descansar. ¿Por qué? Porque.
Porque si nos mata, pues me gustaría aparecer aquí. No sé si nos vamos a meter en el lío adecuado. Porque igual ese tiene pinta de ser súper fuerte, ¿eh? No sé, pero igual ya está más a nuestro nivel. Es que el lancero ese era una locura, ¿eh? Lo que me extraña es una cosa, tíos. Podemos atacarle, pero como que nos da la opción de hablar también, ¿eh? Hablar. Dijo que encontraría un lobo cobarde por aquí, pero no veo ni rastro de él. Un shinobi derrotado e incompetente que vive en la ignominia. Esperaba verlo en persona, pero parece que no ha habido suerte. Si de verdad es inmortal, seguro que lo encuentro en algún momento. Vale, creo que... vamos a matarlo. ¿Cómo que me encuentra? Uf, 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 uf. Buah. Tío, no podemos matar nada en este juego, tíos. No podemos matar nada. Es que estaba durísimo, tío. Voy a intentar una vez más, pero no prometo nada, tíos. Estoy un poco... estoy grabando ahí bastantes episodios del tirón. Y créeme que este juego hay que tomárselo con muchísima calma, ¿eh? O sea, os digo que hay que tomárselo con relajación. A ver, tú. Es que, tío, en espacio tan pequeño... ¿cómo os habéis quedado? La movida de todo, o sea, fijaos, la movida de todo es que no le conseguimos quitar vida. Se para todos los golpes, ¿verdad? O sea, no me he fijado muy bien en realidad, porque estaba pensando, estaba entretenido ahí en la batalla, ¿sabes? Pero me ha dado la sensación de que... A ver, dinero no teníamos, con lo cual no pasa nada. Me da la sensación de que no... imposible. Ah, sí, le hemos quitado vida, le hemos quitado un toquecillo. Vale, no podemos hacer nada contra ese. Ya vendremos a por él también. Es que ya no sé qué deciros, tíos. Vamos a ir cambiando de zona, consiguiendo nivel, consiguiendo nuevas habilidades. Y a partir de ahí ya... vamos a volver a donde estábamos antes, que hemos encontrado el vendedor. Que si no me equivoco era aquí. Porque claro, yo voy a venir ahora aquí
Y aquí hay como unas escaleras. Que también allá arriba parece que está montada de Dios, ¿eh? Ah, me he equivocado, chicos. Me he equivocado. Viajar alrededor de Ashina no era, era aquí. O tampoco. Vamos a ver. Estoy liando ya, tíos. Estoy liando. Ah, vale, aquí es donde estábamos. Viajar. Ah, vale, también nos sale esto y esto. Vale, pues creo que vamos a ir directamente ahí. No, mira, vamos a ir aquí y vamos a probar a ver arriba de las escaleras qué pasa si subimos un poco. Porque eso tiene que ser una fiesta, ¿eh? Seguro que ya lo sabréis todos. La batalla que se avecina determinará el destino de toda China. Tenemos que poner nuestras vidas en juego por Lorisin y por la gente de Ashina. Madre mía, menuda movida, ¿eh? Seguro que ya lo sabréis todos. La batalla que se avecina determinará el destino de toda China. Tenemos que poner nuestras vidas en juego por Lorisin y por la gente de Ashina. ¡Somos Ashina! ¡Somos indestructibles! Vitalidad y postura. La postura recupera menos con la vitalidad baja. Vale. Nada, eso. Vale, pues ni vamos a subir, tíos. Ni vamos a subir. Vamos a... A ver ahí dentro qué tal. Hostia, qué guapo, ¿no? Joder. Vale, estos lobecillos será... Aunque podríamos haber venido aquí con viaje, pero bueno, no pasa nada. Vamos a ver qué es lo que pasa allí. ¿Y esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo? Joder.
Morder, droga secreta shinobi de color azul. En la guerra, a veces el autosacrificio se convierte en una necesidad. Mientras que los samuráis usan sus propias espadas con orgullo, los shinobi requieren métodos más rápidos. Aplástala con las muelas para morir. No limita la resurrección. O sea, nos han dado una cosa, para nos la tomamos y morimos. ¿En qué hipotético caso se puede necesitar tomarte algo para morirte? Bueno, a ver qué es esto. Nota, preso abandonado. Una nota de un hombre muerto que se pudre en la mazmorra abandonada. Al parecer, la piedra fragante está en el altar de un pueblo en las profundidades de Ashina. Pero, ¿cómo interpretar arrojarse? Hasta aquí he llegado con el viejo libro de los Okami. Pero, ¿realmente llegaron al palacio del manantial? Me gustaría saberlo, pero nunca podré. Kotaro, perdóname. ¿Qué es eso? Pero, a ver. Son grillos que flipas, ¿eh? Son los grillos más peligrosos que he visto nunca. Vale, por aquí hay cositas, no sé. Seguro que acabamos en algún sitio. Agente pacificador, medicina para calmar nervios de quienes realizan actos innombrables. Reduce la acumulación del terror, de terror, y aumenta la resistencia al mismo durante un tiempo. Los sepultureros, verdugos, oferentes, aquellos cercanos a la muerte utilizan este polvo con una norma. Si el miedo te asedia, cuida tus espaldas. Joder, esto es insoportable, movidas, mira si hay cosas ahí. Vale, voy a intentar bajar. Porque los grillos en realidad aceite, aceite corriente. Al romperse el jarro cubre todo lo que haya cerca. Los enemigos empapados de aceite se prenden fácilmente, por lo que reciben más daño a la vitalidad de los ataques de fuego. Vale, eso está bastante bien, son cosas para el ataque. Morder. Uf. Vale, ahí parece que tenemos un enemigo de esos que está. Lo que pasa es que no sé si tenemos algo más por ahí para coger. Vamos a verlo mientras se resucita. Uy, leer. Aquí yacen los siervos del clan Ashina, ejecutados tras la gran rebelión. Que sus almas descansen en paz. O sea que esto es como
como unas catacumbas ahí llenas de... Madre mía, Dios. Lo que nos estamos encontrando hoy. Este va a ser un capítulo para determinar qué hacemos en los siguientes, porque... Esfera de Mibu. Yo no sé si me arriesgo a bajar ahí, Dios. A ver, sé que subir puedo, con lo cual... ¿Creéis que esto es normal, tíos? Tenemos ratillo para este juego, ¿eh? Tenemos rato para este juego. Encima hemos salido aquí, pero por lo menos tendremos todo el inventario que hemos cogido, ¿no? Las movidas esas. Eso es lo bueno, que lo que es el inventario no lo perdemos, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué debería tener? Calabaza curativa... Morders, vale, esto lo tenemos. Y lo del aceite también, vale. Pues no sé. Antes ha molado más, ¿no? Como lo había hecho. Creo que para ir allí vamos a... A usar el transporte, tíos. Ostras, lo que acabo de descubrir. Yo no sabía que esto se podía hacer. En plan de bajar por aquí. Vale, por ahí se puede subir. Pero por ahí a lo mejor hay algo ahí dentro. Sería lo más lógico, que sea esto como... Para facilitar un poco las cosas. No tiene sentido, va, no me jodas. ¿No hay nada aquí? No me lo creo. Esto... Algo pasa aquí. Me lo está nevando. Algo pasa aquí. No tiene sentido alguno que se pueda bajar ahí, ¿eh? Pues lo que quería hacer, ir con el viaje a volver allí. Viajar... mundos exteriores. Era aquí. Y luego aquí. Es imposible también matar a... Yo creo a ese... Pero si es que... Mira cómo nos ha matado, tíos. O sea, es imposible. Es imposible. Vamos a ver esto que es. ¿Qué estáis haciendo? Hostia, es una persona, tío. Aquí. Ah, ¿acaso sois un shinobi? Sí. Eso es. Ya me lo imaginaba. ¿Estaríais dispuesto a hacerme un pequeño favor? Mira, una misioncilla. Me han encargado la preparación de un tratamiento médico con las aguas rejuvenecedoras. Seré claro, querido shinobi. Esta es la carta que he recibido del maestro. En ella están todos los detalles. Carta de un cirujano sangrienta. Vieja carta desgastada y manchada de sangre de Dosaku,
El médico de la mazmorra abandonada. Necesito un hombre robusto. A ser posible un samurái fuerte o un soldado alto y joven como los de las tropas de Taro. Debe entregarse indemne. Dosaku. Querido Shinobi, los detalles están en el documento que os di. Teniendo en cuenta la naturaleza de la información, coincidiréis conmigo en que cuanto menos sepamos el uno del otro, mejor. Vale, en teoría, a ver, aquí no está el tema de las misiones, tíos. Debería estar por aquí, ¿eh? A lo mejor en el inventario. No sé, tíos. Carta. Aquí están los detalles, en teoría. Bueno, pues no está aquí. No sé dónde está, chicos. Pero en algún lado debería estar. Que se cargan a mi colega, tío. Bulto rojo, un bulto rojo y redondo. Otorga los ojos rojos y reduce la reacción ante ataques de enemigos, pero impide la resurrección. Una... Ostras, A ver. Otorga los ojos rojos y reduce la reacción ante ataques enemigos. No entiendo. Una cuenta roja es todo lo que queda de quien no fue capaz de conseguir sus deseos. Cálida al tacto, palpita con suavidad. Menuda movida, tíos. Esto la verdad que tienen truco para matarlos. Lo que pasa es que... da pereza matarlos dos veces cada vez, tíos. Bueno, por lo menos van dando experiencia, ¿no? Eso sí, cuando te enganchan, te quitan mucha vida, ¿eh? ¿No veis? Ahora se volverá a levantar. Pues habrá que seguir por la cueva, ¿eh? Mira, un punto de guardado. Luego tendremos que venir por todo el mapa a buscar cosas, tíos. O sea, qué pasada de juego en realidad, ¿eh? De hecho, descansar aquí no es muy recomendable. Porque estamos bien. Hierro. Vale, pues creo que necesitábamos dos de hierro más. ¿Cuánto tenemos? 1 mira, carta de cirujano sangrienta. Debe entregarse indemne. El hierro debería estar por aquí, ¿no? Uy, todo esto no se puede vender, tío.
Es una movida. ¿Es un soldado eso? Uf, ¿y eso no me han visto, colegas? Pero mira lo que os digo, hay un lancero y otro. Creo que me molesta menos el lancero que lo otro. Voy a cargarme lo otro. Creo que estoy ganando experiencia de forma muy rápida, ¿eh? Yo creo que antes me costaba más de ganar la experiencia. Pues poca cosa aquí, ¿no? Dulce de Aco. Vamos a dejarlos bien saqueados aquí a todos. Por aquí el agua hay algo que me perturba, ¿eh? Os lo aseguro, ¿eh? ¿Lo habéis visto? Resucitar. Si es que es lo que más jode, tío, el pavo ese ahí detrás. Que acabaremos muriendo tarde o temprano, ya os lo digo yo, ¿eh? Utilizar mecanismo. Utilizar el mecanismo. Vale, vamos hacia la muerte, ya os lo digo, ¿eh? Atentos. Creo que nos hemos metido en el lugar donde tendríamos que haber venido desde un principio, ¿eh? ¿Vos? Sí, vos. Yo no he visto a nadie. ¿Vosotros habéis visto a alguien aquí? Madre mía, qué gente más extraña. Mirad. Contemplad la imagen del iluminado. ¿Quién me habla, por favor? Vale, vale, maravilla. Maravilla. De hecho, voy hasta descansar. Mirad lo que os digo, ojo. No sé en qué jardín nos estamos metiendo. La imagen, va. No obstante, no os impediré entrar.
si estáis decidido a hacerlo. Joder, te ponen un apuro, ¿eh? Si lo hacéis, id con cuidado. Bueno, entonces, ¿que entraremos o qué? Chavales, pues la verdad es que no sé si entraremos, pero lo que sí que sé es que este episodio acaba aquí y si entramos, entraremos en el siguiente. Espero que os haya gustado este episodio de Sekiro. Ha sido más de un poco de exploración y nos hemos topado con un par de bosses que ya sabemos que en estos juegos hay que tener cuidado en las zonas en las que te metes porque a lo mejor todavía no estás preparado, ¿vale? Y eso lo notas. Cuando luchas contra él dices, bueno, aunque también os digo, a lo mejor hubiera podido llegar a pensar que el toro en llamas no era lo correcto. Pero bueno, mientras tengamos otras cosas que hacer, iremos haciéndolas para con el fin de ser más fuertes cada vez y ya poder matar a esos pedazos de bichejos, ¿vale? En fin, gente, nos vemos en el siguiente episodio de Sekiro. Bye, bye.